Como cada 30 de enero, los docentes de los diferentes centros educativos de Segovia han realizado diferentes actos para conmemorar el Día de la Paz y la No Violencia. Sabemos que la paz no es una paloma con una rama de olivo en el pico, ni una bandera blanca. No es tan solo un buen deseo, ni un derecho, ni un capricho. No es una palabra que se puede escribir en muchas lenguas con caligrafías hermosas para adornar camisetas. Los niños del Colegio Maristas han visitado durante este día el Ayuntamiento, la Diputación y la Subdelegación, donde han leído sus deseos de paz. Creemos firmemente que la paz es una torre que levantar, un proyecto que mantener, un esfuerzo que hay que hacer, un camino que hay que recorrer. En la cooperativa Alcázar han preparado una gala en la que los alumnos han presentado los trabajos que han realizado durante estas semanas, todos ellos alrededor de un lema: el buen trato es nuestra ruta a la paz. Ese es el eslogan elegido en el centro para este año y con el que pretenden mostrar a todos los jóvenes el camino correcto siguiendo valores como la educación, el respeto, la solidaridad, el cambio o la comunicación. Y os animo a que sigáis con esta tarea, que seáis capaces de adquirir compromisos de esfuerzo y superación, para que seáis capaces cada día de mejorar, capaces de defender vuestros derechos, respetando siempre los derechos de los demás. La paz defiende la igualdad y el respeto entre los hombres y las mujeres, la justicia social y unas relaciones justas basadas en la comprensión y el diálogo. Durante ese acto han preparado un pequeño concierto con varias composiciones musicales, todas ellas a cargo de alumnos del centro. El Colegio Martín Chico han realizado diferentes actividades de convivencia durante toda la semana, que han concluido con un concierto en el que han interpretado el himno de la alegría. Las actividades del Día de la Paz están dentro del marco del plan de convivencia. Cada año elegimos un valor, este año ha sido el valor del compañerismo, y las actividades las hemos titulado Martín Chico 340 compañeros. Se han hecho actividades en lengua, en matemáticas, todas enfocadas al mensaje de la paz y la convivencia, y sobre todo para fomentar el compañerismo. Los valores que promueven durante el día, tales como la solidaridad, el respeto y el compañerismo, deben seguir divulgándolos durante todo el año.
que lo importante no es celebrar hoy el Día de la Paz, lo importante es celebrarlo todos los días. En nuestro colegio en particular tenemos niños de todos los países, de todas las etnias, y todos están bien, son bien acogidos aquí, y ahí es donde se nota realmente que se trabaja la paz. Porque la paz no es una cosa de postín para trabajarla un día y quedar bien, es trabajarla todos los días. Un día de conmemoración en el que los padres han podido disfrutar de estas actividades realizadas por sus hijos. Estamos encantados, la verdad, con el colegio, porque todos los años organizan algo, tienen muy en cuenta que sea todo el grupo, toda la comunidad escolar, que participemos también los padres, y estamos muy contentos. La música sigue siendo, hoy en día, un arma poderosa para luchar por la paz.